La desnutrición es un problema complejo y multisectorial. Son muchos los recorridos y los caminos que nos llevan a la desnutrición. Vamos a dibujar las causas. Detrás de la desnutrición vamos a tener primero unas causas inmediatas. Por un lado vamos a tener enfermedades infecciosas, cólera, diarrea, malaria, infecciones respiratorias. Pero también vamos a tener una alimentación inadecuada o insuficiente. A su vez, estas causas inmediatas van a estar provocadas por unas causas indirectas. La enfermedad infecciosa va a estar provocada por lo que de manera genérica vamos a llamar salud pública, pero dentro de salud pública vamos a referirnos al acceso al agua potable, las condiciones de saneamiento, las condiciones de higiene, en definitiva, el acceso y un entorno saludable. Pero también las enfermedades van a estar condicionadas por el grado de funcionalidad del sistema de salud, la posibilidad de acceder al diagnóstico y al tratamiento de salud. Pero también las enfermedades van a estar provocadas por otro tipo de causa indirecta, que van a ser los cuidados de salud materno-infantil. Por otro lado, recordáis que habíamos hablado de una alimentación inadecuada o insuficiente como causa inmediata. A su vez, esta causa, de manera indirecta, va a estar provocada por la inseguridad alimentaria a nivel familiar. ¿Qué es esto de inseguridad alimentaria a nivel familiar? La falta de disponibilidad o la falta de acceso a los alimentos adecuados. Pero también, a su vez, esa alimentación inadecuada o insuficiente va a estar condicionada por las prácticas de cuidados de salud materno-infantiles. Por ejemplo, una mala práctica de lactancia materna o una mala práctica de destete nos va a llevar a una alimentación insuficiente. Y finalmente, estas causas indirectas están provocadas a su vez por lo que llamamos causas básicas. Estas causas básicas tienen que ver con la situación económica, la situación de desplazamiento, la situación de conflicto, aspectos culturales, aspectos religiosos, todas aquellas variables que de manera más estructural están influyendo en las causas indirectas y que a partir de ahí van a incidir sobre la desnutrición.